informar a la población que para el día de hoy el departamento de Santa Cruz tiene 3 incendios activos. Seguimos trabajando en el municipio de San Matías dentro del área protegida nacional AMI San Matías. Hemos recibido la buena noticia que este incendio en gran parte ya está controlado. Ahora se está trabajando en 3 lugares, ya no es un incendio de magnitud, entonces se va a proceder a realizar el control para que posterior a ello realicemos la liquidación de ese incendio y el monitoreo para evitar que se reactive. El incendio que tenemos en el municipio de Roboré ya está controlado y las tareas que van a realizar el día de hoy es de liquidación y posteriormente a ello vamos a realizar las tareas de monitoreo. Lamentamos que en el municipio de Roboré, a pesar de haber tenido un incendio de magnitud, hemos registrado otro incendio cercano al incendio que hemos tenido que no tiene ninguna conexión y que son personas que están realizando sus quemas y se les ha salido de control. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en ese incendio que está por el río de Aguas Calientes. Tenemos otra emergencia en el municipio de San Ignacio por la comunidad San Bartolo. En esta emergencia están trabajando militares de las Fuerzas Armadas, técnicos del municipio, técnicos de la subgobernación y se ha enviado una brigada de la gobernación. Esta emergencia ya tenemos una afectación de 5.800 hectáreas afectadas. Nuestro sistema de alerta temprana de incendios forestales, de acuerdo a la Ley de Gestión de Riesgo 602, declara la alerta roja por ocurrencia de incendios forestales en el departamento. Para declarar esta alerta roja, los parámetros que se han tomado es el aumento progresivo de los incendios forestales, las condiciones climáticas que estamos pasando y el aumento en la cantidad de focos de quema. Por tanto, se sugiere a los municipios activar los comités de emergencia. Asimismo, recomendamos a los municipios que puedan ver la pertinencia en cuanto a declararse ya sea en emergencia o en desastre. Ejecutar sus planes de emergencia y sus planes de contingencia. Actualmente, el departamento de Santa Cruz se encuentra en riesgo extremo de ocurrencia de incendios forestales y los municipios más vulnerables a incendios forestales son 30, que principalmente se encuentran en la zona chiquitana.